¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Gente, estoy bastante resfriado, como he comentado en el vídeo de hoy. Bueno, bastante resfriado, ¿no? A ver, en principio, es el primer día de resfriado que tengo, ¿vale? Que estoy pasando. ¿Cuánto dura un resfriado, ahora que lo pienso? Creo que dura aproximadamente entre 3 a 5 días, ¿no? Bueno, pues este es el primero. Hoy me encuentro, entre comillas, bien. Mañana, en teoría, me debería de encontrar peor. Estoy haciendo todo lo posible para que así no sea, pero yo creo que va a ser así. Así que, ¿qué quieres que te diga, tío? Mala suerte, la verdad. Termino todos los exámenes, termino todo y ahora cuando empiezan mis putas vacaciones me pongo enfermo. Bueno, es increíble. Me he puesto 85 veces malo este año, tú. Vaya barbaridad. Nada, simplemente os pido disculpas por si, yo qué sé, parezco un pato hablando. Porque estoy resfriado, amigos, yo que sé. Porque estoy literalmente reforzando con la esta, ¿no? Bueno, estamos en el mapa de esto, amigos. Vamos a ver lo que podemos hacer. Tengo un tío aquí, me lo voy a cargar, dame un segundo. Bueno, tío, un dron, eso es. Y nada, vamos a ver lo que podemos hacer. Estamos en el mapa de territorio remoto, amigos. No tenemos dron por aquí ni nada. Qué raro, ¿no? No tenemos drones por aquí, pues mira, voy a dedicarme a reforzar, cosa que no han hecho mis compañeros. Y vamos a reforzar esto por lo menos. Ah, bueno, que no tenemos más refuerzos, ok. Pues yo creo que me voy a ir fuera, tipo, nos vamos a quedar por fuera, amigos, la verdad. Fíjate lo que te voy a decir, tío. ¿Vale? ¿Nos vamos? Hay otro, ¿eh? Hay otro en principio, tú. ¿Vale? Ok. Ha subido. Sensor activo y buscando dispositivos. Ah, no, que era un puto teléfono, tú, sin usar. Estoy retrasado y aquí hay otro. Cabrón, eso es gente muerta, tú. ¿Seré retrasado? Me pensaba que era gente viva, tío. Vale, pues vamos a aguantar, amigos. Están fuera, en principio, esta gente, tú. Vamos a aguantar aquí y ya está. Si el capitán está por fuera. Mira, están abriendo ahora. Electrosensor activo. Vale. Están por fuera. Solo está vivo uno de los atacantes. Es que el puto dron lo están usando, ¿sabéis? Está aquí, me voy a subir. Está el tío por aquí. Tipo, en el balconcito esto. Vale. A ver si lo mato. Se va a asomar ahora. Vamos. 3, 2, 1. ¿Qué está haciendo el tío? Sensor activado. No entiendo qué está. ¿Pero qué hace, tú? Me ha puesto por abajo el tío Torriski, ¿sabes? O menos mal que la P90 tiene 200.000 balas, amigos. Y la verdad que no lo hemos hecho nada mal, ¿eh? Me gusta, tú, increíble. Bueno, también tengo otra cosa que decir. Fijaos, mira, lo voy a decir, ¿por qué no? Hoy en Twitter me ha contestado un chaval a un tipo, he puesto el típico tweet, ¿no? En este caso, diciendo que he subido vídeo hoy en el canal. El vídeo este que habéis visto, el tema de la reputación, que por cierto, es algo nuevo, es algo que quiero en este caso que veáis cómo va avanzando. Cómo va avanzando con el mejor ejemplo que soy yo en este caso, en el sentido de que lo veáis dentro. Con una persona que esté jugando, ¿no? En un vídeo random, ¿sabes? De una imagen o lo que sea. Y nada, promocionando ese vídeo que he subido hoy en el canal, en Twitter, coge y me dice un chaval: tienes que hacer contenido de valor, como guías, timings, no sé por qué, no sé, va dicho, no sé, como vídeos así de cómo mejorar, ¿no? Entre comillas. Y le he dicho, tío, pues, tipo, tienes que hacer... Me dice, tienes que hacer cosas de valor o vídeos de valor, como por ejemplo los vídeos que os he dicho, desde, yo qué sé, cómo piquear, por ejemplo, operadores, tal, no sé qué, historias de esas, ¿no? Y me dice, claro, si no, ¿para qué me vale? Como diciéndome, ¿para qué voy a entrar al vídeo si realmente no me interesa absolutamente nada? Es que precisamente para eso es YouTube, para eso eliges tú el contenido que quieres ver y para eso obviamente decides tú
lo que quieres ver, ¿no? No porque tú me digas algo, yo lo tengo que hacer. Cuando, por cierto, ese tipo de contenido que tú dices, ya he hecho por el hecho de que llevo 4 años haciendo contenido de Rainbow Six. Y te aseguro que fácilmente tengo más de 300 vídeos, solamente 200 vídeos, ayudando o intentando, en este caso, vídeos de cómo mejorar en el juego. ¿Por qué no los hago a día de hoy? Porque, como los he hecho todos, la verdad, no es algo que me motive para hacer de nuevo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que, como la gran mayoría los he hecho, y no me gusta repetir mi trabajo, ¿qué cojones, ¿no? Electrosensor activado. ¿Cómo atrás, no? Increíble. Wow. Está vivo uno de los atacantes. ¿El último? Bueno, no sé dónde se ha ido el último, tú. Entonces, a ver, ¿por qué no hago ese tipo de contenido? A ver, lo primero que todo, tú te entretienes con otro tipo de contenido que, yo te repito, ya he hecho, que a día de hoy no me interesa hacer. Entonces, directamente, en vez de hacer ese comentario, te recomiendo que, en este caso, sin más, tipo, vayas a ver a otros canales ese contenido y ya está, porque al final YouTube es súper grande, quiero decir, no hay 5 canales, hay 25.000 canales, ¿no? Entonces, al final tienes tanto contenido para ver que tú te entretienes como te salga de la polla, ¿vale? Pero aparte es que me ha hecho gracia porque ese contenido ya lo he hecho, quiero decir, haz contenido de valor. Contenido de valor para ti, quiero decir. A mí a día de hoy ese contenido a lo mejor no me interesa tanto como tú te crees. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y aparte, te repito de nuevo, ese contenido ya lo he hecho, por eso no lo hago. Y obviamente, ese tipo de contenido lo voy haciendo, lo que pasa es que parece ser que, bueno, ves poco mi canal o lo que sea y pues obviamente, pues eso, no tienes ni puta idea, hablando claro. Porque, por ejemplo, todo el contenido que he estado subiendo de esta temporada, es contenido de valor. O por lo menos a lo que yo creo que se le llama contenido de valor, ¿no? Que es, en este caso, informando sobre una cosa que es nueva, informando sobre una cosa que nunca antes se había visto y, por supuesto, exprimiendo algo que nunca antes se había visto en R6, como puede ser Solis, como son las Racket 2.0, como es el sistema de reputación, como, no sé, quiero decir, si merece la pena o no comprar el personaje, el armamento del personaje, cómo funciona la habilidad del personaje. Lo que pasa es que a lo mejor tú no te darás cuenta, pero es que yo literalmente el primer día de que se presentara la temporada yo publiqué 10 vídeos, esos 10 vídeos son literalmente vídeos de valor. Ay, como yo le llamo, por ejemplo, ¿no? El primer día, antes de que literalmente, pues eso, saliese la temporada, una semana antes de que saliese la temporada, ¿no? Entonces, vídeos de valor, tengo unos cuantos, la verdad, tengo unos cuantos, como te repito. Fácilmente, de cómo mejorar a R6 tendré eso, 100, 150, 200, 250 vídeos, desde qué operador comprar, desde guías sobre operadores, desde... ¿Eso es un tío? What the fuck? Eso es un tío, ¿no? ¡Tío, pero no te mueres, loco! A uno de vida lo he dejado, tú. Twitch is one is free. Hostia puta. Entonces ya está. Es simplemente eso, sin más. Antes de que opinéis sobre algo, chavales. Algo... Me ha molestado, la verdad es que me ha molestado. Fíjate lo que digo, porque, joder, al final te estás metiendo con mi contenido. Quiero decir, me estás diciendo literalmente que mi contenido es una mierda. A ver, sí, a ti te puede parecer una mierda, pero si me atacas diciendo que no es contenido de valor, permíteme que por lo menos yo te diga que no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo, la verdad. Sin más, quiero decir, pienso yo, ¿vale? Pero bueno, al final, repito, y es lo que he dicho antes, hay muchísimo contenido en YouTube. Hay 1000 canales diferentes que hacen 1000 contenidos diferentes. O contenido que a lo mejor es lo que buscas en YouTube. Lo vas a encontrar. Y ya está. Y es así. Quiero decir,
no hay problema por eso, ¿sabes? Es tan simple como si un creador de contenido no te mola el contenido que está haciendo sobre X cosa o lo que sea, es tan simple como cerrar ese canal e irte a otro que lo tiene. Al final es lo bueno que tiene YouTube, que tiene Twitch, que hay tantos canales a día de hoy, hay tanta gente intentando ser grande o intentar, en este caso, o simplemente creando contenido porque le apetece, que al final encuentras lo que te acaba buscando, lo que te acaba gustando siempre, ¿no? Pero bueno, es eso, simplemente quería comentarlo porque al final llevo 4 años haciendo esto ya, ¿sabéis? Llevo 4 años subiendo vídeos no exclusivamente, sino de así solamente, ¿entendéis? Tengo casi 3.000 vídeos en mi canal de YouTube. He subido unos cuantos vídeos, la verdad, y he hecho de todo. He subido absolutamente de todo, todo lo que se podía hacer en RSS lo he hecho, ¿entendéis? Entonces, bueno, ahí ya entra el criterio de cada uno. Yo solamente digo que, obviamente, antes de criticar a alguien, pues yo qué sé, miráis lo que escribís, aunque sea, o pensar lo que escribís, porque hay algunas cosas que, no te lo digo a malas, o no lo digo a malas, pero no tienen ningún tipo de sentido, bajo mi punto de vista. Pero bueno, oye, que cada uno... Como digo, yo es que, tío, no soy así, tío. Es que fíjate lo que digo, no soy así, tío. Es que si a mí me gusta algo, cojo, me voy y me busco lo que me guste. ¿Entendéis? No le pongo un mal comentario a esa persona. Que esa persona haga lo que le salga de la polla. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Tipo, es que yo no sé por qué la gente es así, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, quiero decir. Si todo el mundo fuese igual que yo, la verdad que me cansaría yo mismo a la primera semana. Pero ya me entendéis, ¿no? Es un poco tal, la verdad. Nunca lo haría, sinceramente. Pero bueno, ¿dónde están? Están en lavandería, ¿no? Vale. Se ha ido justo, tío, ¿no? Se ha ido justo, tío. Vale, joder, tío. Me tengo que sudar los mocos, bro. Literalmente tengo el moco colgando ya casi, tío. Como no me callo, tío. Es increíble. Vale, vamos a intentar abrir aquí, ¿no? ¿Qué? Hostia, que esto está... ¿Cuál es este? Vamos a ver si puedes abrir, amigo. Gracias. Vale. Había un gollo aquí. Vale, aquí hay una alarma, rompemos. Vale. ¿No hay nadie en baños o cómo va esto? Tenemos un tío cerca de baños, ¿eh? Literalmente puede matarlo si tira su... Can you throw grenade? No entiendo qué hace, ¿no? Tenemos un tío cerca aquí, ¿no? ¿Me echabais de menos? Vale. Qué pena, tío. No ha roto el dron, tío. El tío lo tiene viendo. Le está viendo un puto dron. Todo el puto rato lo está viendo. Le suda toda la polla. Es increíble, tío. Hostia puta, tú. Yo me pensaba que obviamente le iba a apuntar al dron. Se lo iba a cargar. Y yo me lo iba a poder cargar, ¿sabes? Bueno, es un patrón. Lo ha dejado en yo. It's injured, I think. Sledge. Creo que lo ha dejado en yo. Sí, lo ha dejado en yo. Qué pena, tío. Le ha metido ahí una ráfaga, tío. Lo mataba. Uf, la ha visto. Madre mía, tú. Bueno, pues aquí vamos a ganar si piquean los este, si no piquean. Ya, por lo menos el este, el Sledge lo ha jugado bien, tipo, es agresivo, ¿sabes? Piano va. ¿Cuál es un piano? Eso es, Beto, lo has hecho bien. O sea, pueden hacer, ¿eh? Ah, qué pena. ¿La ha pusheado baños? Yo creo que está ella. Y si hubiese disparado, a lo mejor se lo lleva, tú. ¿Hallway? Nada, trae, tío. No pasa nada. Vamos a ir directamente con la ronda, amigos. Vamos allá. Vale, vamos allá, amigos. Mira, va. Vamos a ver lo que podemos hacer, tú. Y estar en la zona de oficina. Bueno, oficina, digo yo. Hostia, esto. Tengo a mi colega aquí, tú. Se la ha pringado. Se la ha pringado, mi colega, tú. Nah, me voy. Me deja tocado, tú, ¿eh? Vale. Vámonos, amigos, estamos bien. Vale. Vámonos de aquí, no me gusta nada esta zona. Joder, puedo salir, ¿eh?
Puede salir perfectamente. Estoy recargando. Ahora, a mí me gustaría abrir, la verdad. Me gustaría abrir, sinceramente. Es que no pueden abrir. Can you open the bridge, Thermite? Colocando Claymore. Que si abrimos sería un puntazo, la verdad. ¡Cubridme! Sería un punto bastante, bastante gordo. Vale, tenemos un tío en garaje. Me ha parecido escucharlo, ¿no? Vale, tenemos un tío aquí. Vale. Si le podéis tirar una piña, lo matas, ¿no? Me está poniendo el goyo, tío. El puto goyo me ha puesto el goyo antes aquí delante mío, tú. Vamos a aguantar aquí, estamos ya. Vale. A ver si la osa. Activando dron eléctrico. ¿No pueden abrir o qué? ¿Vale? Ok. Perfecto, la osa se ha cargado a mi colega. No aguanta, bro. Bueno. Increíble, la verdad. Ponéis vigente pom-pom, vi. Nadie ayuda al Maverick, tío. Vigente pom-pom, vi. Twitch. Twitch, and your left. Enemigos. Vaya tela, tú. El equipo este es increíble. You can drone the... okay. Uno para uno, ¿qué decís? ¿Que se la hace o no? La verdad que es bastante malo, las cosas como son. Pero bueno. Madre mía, pero es que el Kazkan más todavía, tú. Quedan 15 segundos. Vaya tela, tú. Faltan 10 segundos. Behind you, mate. 5 segundos. Es acojonante, tú. Es acojonante, tío. Es literalmente acojonante, tú. Bueno, pues nada, gente. No sé cómo hemos ganado esto, pero lo hemos ganado, que es lo importante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Increíble, apoteósico. Pero bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.